realmente un ritual para nosotros, ¿no? Encontrarnos con lo más básico de la música, con la melodía, con las letras. Y en esta ocasión yo quería agradecer al proyecto de Sinfonendo el esfuerzo que ha hecho por traernos aquí. Creo que tenéis que conocer lo que están haciendo esta gente partiendo en esta ciudad desde Granada, y van creciendo poco a poco con una manera de proyectar sobre gente que necesita la música como terapia para mejorar enfermedades, para mejorar una calidad de vida, ¿no? Para salir de una monotonía muy dura que se está llevando a cabo en una lucha en hospitales. Y la musicoterapia, yo creo que la he aplicado a mi vida personal y a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, por favor, conozcan gente que sin entrar en política hacen maravillas, como Sinfonendo. Hay que estar ahí, apoyarlo, darle vida a gente que a pesar de ser profesores de conservatorio, alumnos, no se olvidan que pueden ayudar a través de su instrumento a mejorar la calidad de vida de pacientes que lo necesitan. Así que, por favor, un fuerte aplauso para... Es tú que lo intentes callártelo.
chicos. Gracias.